San Isidro, el cruce, corredor largo, no lineal, rejas, no paredes. Anónima transitándolo, casi muda la masa. Me integro caminando lento. Llegando a la salida, apuran el paso. Voy quedando atrás. Busco controles. No hay. Quedé última. Sola ante la puerta de rejas. No sé si es tan pesada. Me cuesta empujarla. Hacerla girar. Chirria. Aún así, sin más, paseando, olvidarme del desierto de muertos por los controles del ingreso, olvidarme, así sin más, desandando pasos. Yo disfruto de los colores, de la unión de la artesanía, me encanta, me gusta mucho. Y no con la chapita, después se nos ocurre que la chapita no es así. Sí, hay que, sí, se abre. Si traigo el clipe, panita. Pero el botón no, porque es una cosa. Ya bueno, los pajaritos sí. Es una cosa muy como muy tosca para el pajarito. Son tan poquitos. Si no, los africanos se van a hacer meterme la cuestión. Yo creo que uno o dos más que están. Salí de allá, veía las luces y no sé, el primer contacto que tuve en mucha gente fue cuando bajé del tren en Constitución. Eso me llenó de vida, lo sentí el contacto de la gente, el calor, el ser humano. Después en la noche cuando venía a mi casa, las luces de las avenidas. Me paraba en la puerta de mi casa y miraba la calle. Qué bueno, todo iluminado. Pero la primera vez que toqué un perro lloraba. No sabe. Y nadie sabía por qué lloraba. Porque sentí el contacto, el calor del animal, ¿viste? Y lloraba. Hay un antes y un después. Por supuesto. Continuará, es una brisa que corre y que atrae a las personas. Hoy por hoy, vivo en un lugar oscuro, vacío, con nuevas experiencias. De repente, entre tantas rejas, ruidos de puertas que se cierran detrás de mí, gritos, piques sonando. Encuentro una hoja blanca, un lápiz que me acompañan, que me hacen traspasar los muros que me separan del mundo. Se termina la hoja, vuelvo a la cruel realidad. Mi cuerpo no es libre, pero mi mente sí lo está.